Hola, Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net. Bien, Cibernauta, en este video ya vamos a pasar a lo que corresponde al estudio de las tablas en las bases de datos. Bien, vamos a cerrar aquí esta información y vamos a crearnos una nueva consulta sobre la base de datos prueba. Creamos una nueva consulta y vamos a ver que una tabla en la base de datos se crea a través de el modo comando, el modo query, como lo ves aquí. Okay. Y también aquí en la parte de tablas, por el modo gráfico, haciendo clic en nueva tabla. Vamos a ver en primer lugar cómo hacemos para crear una tabla en la base de datos prueba. Aquí nos habla acerca de tablas del sistema, no tenemos ninguna, ¿verdad? Entonces, claro, no tenemos ninguna visible, ¿no? Ya veremos que si sí se pueden ver aquí algunas tablas del sistema en el próximo video. Aquí vamos a crear nuestra primera tabla. Ok, para ello debemos utilizar en primer lugar el comando use. Ok, y seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar. En este caso sería bd-prueba. Marcamos el comando y le damos ejecutar. Ah, bueno, que okay. Aquí me da un errorcito, ¿verdad? No se encuentra en Sys Databases la entrada de la base de datos DBProueba. Aquí me traicionó la sintaxis y ahora sí, ¿verdad? BDProueba. Es bueno que sucedan estos errores para que veas cómo se solucionan. Comandos completados correctamente. Muy bien, entonces ya tenemos activa la base de datos con la que vamos a trabajar. De todas maneras la vemos aquí también, ¿verdad? Base de datos disponible, la vemos activa allí. Muy bien, entonces pasamos ahora al comando create. Ok, ve lo que vamos a hacer, Cibernauta. Create table. Ok, aunque esta sintaxis es muy rica y la puedes ubicar por acá en la ayuda. Ok, vamos a ver la sintaxis más sencilla. Puedes utilizar, ok, tu modo de crear tablas. Ok, recuérdate que las tablas son las unidades de información divididas en filas que se llaman registros y columnas que son los campos. Ok, entonces una tabla tú puedes tener una nomenclatura especial. Si le quieres poner, vamos a suponer, clientes directamente, puedes ponerle clientes. Si en el diseño puedes agarrar y colocar, tienes dos tablas de clientes, por ejemplo, puede suceder y quieres separar los clientes de facturación con los clientes de la base de datos general, puedes colocar F para facturación clientes, ¿verdad? O puedes colocar en cuentas por cobrar, sería C clientes. Eso va a depender, ¿verdad? Pero acá, como esto es un ejemplo, vamos a colocarle tabla T-ejemplo. ¿Ok? Ejemplo 1, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Ok. Aquí todavía no se ejecuta el comando. Lo que hacemos es que abrimos un paréntesis y pasamos a crear cada uno de los campos. Entonces, ¿cuál sería
el primer campo. Bueno, código, ¿verdad? El código del cliente, y vamos a ponerlo de tipo int, de tipo entero. ¿Ok? Hay una cantidad de valores que de tipos de datos como el int, el var char, ¿ok?, que son para almacenar caracteres alfanuméricos, el int para almacenar enteros, el date time para almacenar fechas, ¿ok? Todos estos datos poco a poco lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso, y si puedes ir documentándote por internet también sería muy bueno que lo hicieras, ¿verdad? Esa información complementaria siempre es muy útil. Y bueno, vamos a colocarle nombre, que sería el otro campo, y vamos a colocarle como un bar chart, y acá le colocamos un ancho de 50. Acá nos faltó una comita, ¿verdad? Coma, nombre. Ahora, si cerramos acá el paréntesis, acá arriba el paréntesis, aquí, y entonces pasamos a ejecutar el comando. Le damos clic aquí en ejecutar. Aquí me dice comandos completados correctamente, pero no tenemos aquí la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para ver la tabla? Simplemente clic botón derecho y actualizar. Aquí la tenemos, ¿verdad? T-ejemplo 1, que debe tener código entero y nombre varchar 50. Veamos en las columnas que me dice código entero nulo y varchar 50 nulo. Tú también puedes colocarle de que no acepte valores nulos, ¿no? Se lo vamos a ver en el modo gráfico. Entonces aquí tenemos la forma de cómo crear una tabla por medio de comandos, ¿ok? Ahora, supongamos que queremos crear otra tabla, una segunda tabla, desde aquí mismo, desde los comandos, utilizamos nuevamente create table, ¿ok? T-ejemplo 2, ¿verdad? Entonces, en esta tabla vamos a suponer que queremos crear también un código int, y colocamos acá not null, not null, ok, coma, creamos otro campo que puede ser el campo empresa, bar chart 30, también not null, y el campo fecha de tipo date time. Entonces cerramos aquí, vamos a buscar aquí el paréntesis que cierra, ok, si ven nota aquí, antes de ejecutar vamos a colocar el not null así. Muy bien, entonces vamos a ejecutar ahora. Ejecutamos, me dice comandos completados correctamente. Nos vamos aquí nuevamente hacia tablas, le damos a actualizar y tenemos aquí nuestra segunda tabla. Nos vamos a columnas y vemos no null, ¿verdad? Bar chart 30, no null, ¿ok? Y fecha, daytime, null, ¿ok? Entonces allí tenemos cada una de las tablas que hemos creado, ejemplo 1 y ejemplo 2. Ahora, ¿cómo podemos hacer para crearnos una tabla en modo gráfico? Bueno, en modo gráfico, como ya te dije, clic botón derecho en tabla y luego le dices nueva tabla. Muy bien, entonces aquí tenemos el modo comandos, ¿verdad? Y acá el modo gráfico. Entonces aquí me dice claramente nombre de columna. Vamos a abrir aquí un poquito, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí
id guión bajo cliente. Por ejemplo, aquí me dice el tipo de datos, ¿verdad? Aquí ve la cantidad de tipo de datos que hay, ¿ok? Yo voy a utilizar aquí el tipo de dato int, acá. Ve que hay cantidades de tipo de datos, cibernauta, ¿ok? Cada quien con su respectiva función. En este caso, el ID del cliente siempre es int. Y acá, como no se acostumbra en el código a no permitir valores nulos, le quitamos la marquita para que no permita valores nulos. Ve aquí me dice, en las propiedades de la columna, me dice nombre ID cliente, permitir valores nulos no, tipo de datos int, valor o enlace predeterminado no tiene por los momentos. Diseñador de tablas, descripción, especificación de columna calculada, especificación de identidad, especificación de texto completo y algunas características que son fijas, tipo de dato comprimido, int. ¿Ok? Entonces son las propiedades de cada una de las filas que componen la tabla. Bueno, aquí vamos a colocar en este caso cliente. Vamos a colocarle que sea un bar chart 50 que permita valores, que no permita valores nulos. Y por último, vamos a colocar aquí la palabra activo. Acá vamos a utilizar un tipo de dato que es el tipo de dato bit, que me permite este tipo de datos bit colocar si es verdadero o es falso, ¿ok? Un valor entre 1 y 0. Entonces, vamos a colocar aquí que no permita valores nulos y aquí también, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra tabla lista. Entonces, ¿cómo hacemos para guardarla? Nos vamos aquí hacia guardar. Aquí me dice table 1, que es el nombre que él me pone por defecto. Yo la voy a colocar T ejemplo 3. Le damos a aceptar. Y tenemos automáticamente, aquí si se refresca en el modo gráfico, tenemos nuestra tablita dbo.t ejemplo 3-ejemplo 3. Como te podrás dar cuenta, cibernauta, la creación de tablas acá en el SQL Server y específicamente en la interfaz gráfica del Microsoft SQL Server Management Studio o SSMS no lleva mayor complicación. Ya en el próximo video vamos a comenzar a ver lo que son los comandos insert, el comando select, el comando update y el comando delete. Por los momentos, cibernauta, espero que esta explicación te haya quedado clara. Cualquier duda puedes escribirme a contacto@javiermartinez.net o a javiermartinez@video-tutoriales.net. Un abrazo, cibernauta, y será entonces hasta el próximo video.